Y en esta mañana ha llegado el momento ya de empezar con las primeras preguntas y respuestas. Han llegado muchas. Hemos elegido dos en este caso para Roberto. Roberto Benamo, la primera pregunta dice: ¿cuánto pesa la vaca gorda de Paso Alsina? ¿Qué objetivo central buscan con esta genética? Bueno, mira, esa es una pregunta que siempre, digamos, cuando se compró el campo hace 18 años, veíamos que el rodeo base, que se viene arrastrando de la época de Pereda, es un rodeo Hereford base, la vaca era muy grande. Intentamos durante 18 años bajar el frame, cosa dificilísima, con la incorporación de toros de frame moderado. Y bueno, hoy en día igual, las vacas gordas de Paso Alsina pesan 550 kilos gordas. Esa vaca gorda es la vaca que se vende vacía, de tacto. No hay segunda oportunidad, ningún tipo de vientre, no importa si es el mejor, puro registrado o como sea. Esa vaca se vende. Se engorda siempre a campo. Algún año de los difíciles acá en el sur, puede ser que se haya suplementado siempre a campo. Y bueno, esa es la vaca de Paso Alsina. Respecto, vos me preguntaste algo respecto a la parte genética, ¿qué es lo que perseguimos? ¿Algo de eso? Genéticamente, nosotros, digamos, siempre fue un partido buffer, partido de patagones, y se permitía solamente del norte que lleguen toros de pedigree o puros registrados o puros por cruza, como se lo llama, o vacas vaquillonas de la misma condición. Desde febrero del 2013 en adelante se cerró la barrera, hay una barrera sanitaria y no se puede pasar más hacienda, salvo semen o embriones. Y genéticamente nosotros estamos apuntando a producir nuestros propios toros y estamos apuntando a lograr una mejora genética general, ¿no? Bien, gracias Roberto. Tenemos la segunda pregunta para usted. Y la pregunta dice, ¿no hacen novillo pesado solo por una cuestión de precio actual? También me tengo que remontar al año 2003. Nosotros, cuando arrancamos con este proceso de Paso Alsina, siempre estuvimos convencidos que era un campo para de ciclo completo y producíamos todo novillo pesado. Prácticamente, sí, te diría que más del 90% se vendía todo novillo de exportación. ¿Cómo era el sistema? Luego del destete en el otoño, los novillos iban al monte y se hacía una recría larga, tal vez con poca ganancia de kilos mensualmente, pero larga, más bien barata, y los novillos volvían sobre casi octubre, noviembre, volvían del monte a pasturas regadas, y bueno, estaban en la alfalfa, lograban unas ganancias interesantes. Y se terminaban a correr los últimos 60 kilos, una cosa así. Todo eso se vendía con 4,70, 4,80, 4,90, ese era el quilaje de los novillos. Y ese era nuestro esquema. Vuelvo a lo mismo que dije hace un rato en la otra pregunta. Cuando se cerró por barrera sanitaria en febrero del 2013, automáticamente el consumo pasó a tener un precio diferencial, no todo el año, lo aclaro, a veces de 10%, 8%, más que en el norte del Colorado, a veces del 30%. Y bueno, con la incorporación de corrales y demás, empezamos a darnos cuenta que era mucho más fácil y con más rotación y más rentable vender el novillo de consumo, no el de exportación. Igual vendemos algo de novillo pesado, pero muy poco. Fundamentalmente, yo digo que es un problema de precio hoy, pero no lo descartamos, no lo descartamos. Hay un proyecto que tenemos para los próximos años, donde volveríamos al novillo pesado siempre que podamos hacer una recría larga, no en corrales, digamos, ¿no es cierto? Y bueno, ahí dependemos un poco de algunas, de la meteorología y de rediseñar un poco el sistema de producción de carne de Paso Alsina. Muchas gracias, Roberto, por tus respuestas y sin lugar a dudas que las que no pudimos responder ahora van a ser respondidas cuando termine esta jornada. Seguimos en este espacio de preguntas y respuestas. Pregunta en este caso para Úrsula García Lorenzana.
¿Por qué la crisis hídrica repercutió más en el riego de las pasturas? Buena pregunta. Quizás repercutió más porque es lo que comenté en la presentación. Es muy importante que cada campo sepa la concesión de riego que tiene y en base a eso planifique los cultivos. El productor priorizó los cultivos anuales, quizás porque desconocía lo que dejaba de ganar si regaba y fertilizaba, sobre todo si regaba una pastura, o quizás porque desconocía el potencial que tienen las pasturas a base de alfalfa en este valle. Es lo que comentaba en la presentación. Lo que nosotros queremos mostrar en este ensayo es que una ganadería bien hecha puede competir muy bien con la agricultura, quizás en lo que es la parte de leche, lo conocen mejor porque la leche se cae enseguida de la producción y ellos pueden corregir. En el caso de la ganadería de carne, quizás cuando nos damos cuenta del error, ya es tarde y ya nos perdimos un montón de kilos. Entonces yo lo que digo es que si hacemos bien los números del margen bruto de una ganadería bien hecha, puede competir muy bien con un cultivo de trigo, un cultivo de maíz, un cultivo de girasol acá en esta zona, y es muy, muy estable y muy robusta en el tiempo la ganadería. Entonces por eso era, quizás en el momento, entiendo también al productor que en la inversión, si uno tiene una inversión hecha por hectárea muy grande en una cebolla o en un maíz, quiere salvarlo y es a corto plazo. Pero quizás a largo plazo y planificándolo, uno puede planificar el agua en las pasturas y poder darle la misma posibilidad de tener un buen margen como en la agricultura. A eso quizás hace referencia. Y bueno, y en la zona se vio que este año puntualmente un 33% se cayeron los riegos en las pasturas y la agricultura no fue tan así y bueno, y priorizaron regar la cebolla, ¿no? A eso me quise referir en la presentación. Bueno, ¿no? Muchas gracias, Úrsula, por tu respuesta y le decimos a aquellos que nos mandaron más preguntas para Úrsula y no pudimos responderlas en este momento, que una vez finalizada la jornada van a ser respondidas vía correo electrónico. Seguimos. Y en este bloque de preguntas y respuestas, la pregunta para Mauro Cardona. ¿Cómo manejás el problema de empaste entrando a pastorear una alfalfa con 8 nudos? Bueno, sí, lo manejamos estando encima de los animales, recorremos la pastura donde van a entrar, contamos los nudos, vemos que tengan entre 8 y 10 nudos y un rebrote basal que todavía no lo pueda llegar a comer el vacuno, y en ese momento es cuando entramos, tratamos de que sea en las horas del mediodía donde no haya rocío en la pastura. Y bueno, estamos muy encima de los animales para que no nos ocurra ningún inconveniente. En un principio en el campo piloto se asperjaba blocker, primero con una pulverizadora, lo cual es muy tedioso para el trabajo, pero después se pudo hacer mediante dispenser en el agua de bebida. Eso fue una herramienta que nos sirvió, ya que no dependíamos de una pulverizadora, y nos quisimos animar a más e intentamos trabajar ya sin blocker, y la verdad que lo hemos logrado. Sí, el riesgo siempre está latente, hay que estar muy encima, pero se puede lograr. Hoy en día también acá en la zona han desarrollado dosificadores que pueden ayudar mucho a este problema. Pero la realidad es que se maneja, se puede manejar, y nosotros tenemos una ventaja al entrar a pastorear tan temprano que el animal no selecciona la hoja, sino que se lleva toda la planta entera, y esto con los tallos ya tiene menor poder de empaste, entonces eso es una ventaja. Así que bueno, por cualquier otra consulta estamos a disposición. Muchas gracias, Mauro, por tu respuesta. Continuamos en esta jornada, continuamos en esta mañana. Primer bloque de preguntas y respuestas. Hemos llegado a las preguntas para Andrés Carlos Gran. La primera dice, ¿por qué es tan importante el descanso del pastizal?
¿No lo reemplaza un sistema de comida menos intenso? Bien, bueno, sí, un sistema de comida menos intenso, pero que esté permanentemente sobre el pastizal, no es lo mismo que usar una carga un poquito más alta, pero permitir que en determinados momentos ese pastizal pueda descansar de ese pastoreo continuo. Gracias, Andrés, por tu respuesta. Va la segunda pregunta que tenemos para vos. ¿En qué época del año está indicado hacer estos descansos? Bueno, para las especies que son las más importantes para nuestros pastizales naturales, que generalmente son las OIP, o sea, hacen su ciclo en otoño, invierno y primavera, porque en el verano lo pasan en modo de reposo. Para estas especies es importante permitir que puedan formar semillas, fructificar, que eso sería en la primavera, y luego en el otoño que esas semillas que cayeron, o parte de esas semillas, puedan germinar y establecerse como nuevas plantas dentro de ese suelo que puede tener espacio sin cobertura todavía. Entonces, es muy importante que tanto en la primavera como en el otoño haya momentos de reposo, digamos, sacar la hacienda de esos lotes que queremos mejorar. Muchas gracias, Andrés. Carlos Gran, por tu respuesta.